Nosotros tenemos, estamos haciendo guardia de humo en tres incendios dentro del Parque Nacional. Uno que es el incendio del mes de enero, en la zona del Morro, en el Turbio. Estamos haciendo guardia de humo. Tuvimos un escape antes de ayer, un pedacito muy chiquito. Se sigue trabajando en el lugar. Y hoy a la mañana tuvimos un escape en el incendio de la semana pasada de la Pampa de Fernández, que es camino al puesto de gendarmería, Arroyo Las Lágrimas. Para trabajar en ese lugar, despachamos a la gente y pedimos la asistencia de los aviones. Simultáneamente se produjo un rebrote en uno de los focos del incendio de acá, del área recreativa, que vinieron los bomberos a la mañana. Entonces esto generó cierta inquietud por parte de la gente porque estaban la sirena de los bomberos más el despacho de los aviones. Pero desde este punto de vista yo quiero decirle que es parte del trabajo rutinario, hasta que no llueva 20 milímetros, todo este trabajo no se va a terminar. Estamos trabajando, en la Pampa de Fernández ahora hay cerca de 15 personas, los aviones ya dejaron de operar porque eso fue muy efectivo en horas tempranas del día, pero ahora ya no pueden volar en ese lugar. Lo que está pasando en este momento es que están trabajando los aviones y un par de helicópteros con balde en el incendio del Currumahuida, en el frente que se ve desde la localidad del Hoyo. Y lo que también está pasando es que hay una rotación de vientos, porque hay un pronóstico de quizás lluvias para mañana sábado. Entonces, siempre adelante de un frente de lluvia viene un cambio de vientos. Se produjo una rotación de vientos, hay viento del sur y está trayendo humo del fondo del incendio del Turbio y de Cholila, que esto es lo que va a poner molesto a la localidad de Pueblo durante el día de hoy. Esperemos ver qué pasa en la tarde, si este viento vuelve a rotar y si a última hora de la noche o mañana cae algún chaparrón. Sergio, ¿cuáles fueron las dimensiones de la región que se quemó aquí dentro del Parque Nacional? Estamos viendo la parte de Intendencia. ¿Cuál es el espacio, no, en superficie que se quemó? Nosotros tuvimos un incendio el sábado aproximadamente a las 15:30 horas por causas humanas en un sendero doméstico, no es un sendero que usen los turistas que vienen a visitar el parque, y se está investigando, está la denuncia hecha en Gendarmería, en el Juzgado Federal de Esquel, y este fuego quemó muy rápido, muy rápido. Había tres aviones en el aire trabajando, porque estaban trabajando en el Currumahuida, y en un momento juntamos 14 camiones cisterna trabajando en el lugar, cerca de 60 personas de bosques, de bomberos, bomberos de Bolsón, parques y compañía, y llegó a quemar unas 42 hectáreas dentro del área recreativa, de las 235 aproximadamente que son este sector, que va desde el Currumahuida hasta el Río Azul. Y en cuanto a vegetación, ¿qué es lo que se ha quemado? Y se quemaron áreas importantes para nosotros, de bosques de pitra y de arrayán, que no se habían quemado en otros incendios hace 15 años atrás, y se quemó mucho mosquetal y retama también. Lo sorprendente fue la velocidad con que quemó este incendio. Hay un video que ya se aportó, que es un video tomado con el teléfono, que dura 2 minutos, y ese video tiene grabado desde el origen del fuego, y en 2 minutos cruzó la ruta pavimentada, desde atrás de la playa de estacionamiento, cruzó la ruta pavimentada y cruzó el camino a la playita y se vino para este lado en menos de 2 minutos. Claro, muy rápido Muy realmente. rápido, había ráfagas de viento de cerca de 60 kilómetros por hora. Claro. Temperatura, bueno, y la sequía que venimos nosotros pregonando desde mediados de enero, ¿no? Estas son las condiciones, y hasta que no tengamos un cambio de condiciones meteorológicas, una lluvia de cerca de 20 milímetros, estas condiciones se van a mantener. Sergio, ¿qué instalaciones resultaron dañadas con este incendio? No, en el Parque Nacional y fuera del Parque Nacional, hasta donde tengo conocimiento, no se quemó ninguna infraestructura. Nosotros tuvimos la fortuna de que no se quemara ninguna casa, ninguna infraestructura, y en el pueblo tampoco, hasta donde yo conozco, salvo me parece que algún galpón de atrás de alguna casa, uno de estos lugares donde la gente guarda cosas. ¿Y brigadistas dañados o alguno lesionado? Afortunadamente tampoco, tenemos que considerar que fue un trabajo muy veloz, en condiciones muy apremiantes, y que la gente que viene trabajando en incendios de esta temporada está muy cansada. Estamos en marzo, nosotros arrancamos cerca de principios de enero con esta seguidilla. La probabilidad de accidente cada día es mayor y los cuidados que nosotros debemos tener son cada día mayores. Sergio, la apertura ya que está realizada del parque, digamos, uno puede ingresar, fue a partir del día de ayer, entendemos. Sí, el parque se abrió a partir de antes de ayer a la tarde. Tuvimos que esperar el restablecimiento del servicio eléctrico porque se quemaron algunos postes del tendido eléctrico. Todavía no llega electricidad al camping, y recién ahora estamos restableciendo el sistema de baños, del agua de los baños.
pero el parque está abierto justamente también para que la gente pueda tener acceso a ver cómo queda esto cuando se produce un fenómeno de esta magnitud. Este fuego quemó muy, muy rápido. Hay lugares donde pasó tan rápido que es posible que esa vegetación rebrote con la primera lluvia, pero Claro. hay otros lugares que quemó muy mucho. ¿Había mucha gente dentro del parque el día sábado? Sí, no tanto como en el mes de enero, pero había muchos visitantes, hay muchas fotos circulando porque había mucha gente, saca foto con el teléfono, en Facebook, se puede ver la cantidad de gente, pero dentro del tema de conmoción social que se produjo en esas escasas, no llegó a 5 horas, entre las 3:30, porque a las 8 ya el fuego estaba controlado. Se trabajó muy bien con todas las instituciones, con bomberos, con la gente de bosques, con particulares que acercaron, había cerca de 4 camiones cisterna de particulares que se acercaron, el apoyo de los aviones que mojaban las casas, dentro de la descoordinación propia de esa conmoción, yo creo que se trabajó muy, muy bien. Bueno, Sergio, entonces remarcar que hoy el humo que se va a ver seguramente en toda la comarca es del río Turbio. En este momento hay dos incendios en desarrollo. Uno, el Currumaguida con el frente hacia el hoyo, que puede estar tirando algunas columnas, algún poco de humo para aquel lugar. Y el humo que viene desde el fondo del Valle del Turbio, que se junta con el humo de Cholila, por este cambio de vientos previo a la lluvia, va a soplar de sur a norte y por ende la localidad de Lago Puelo, y es posible que el Bolsón también, se vean afectados por presencia de humo en el ambiente, sí.